Sí, el albañil. Soy albañil de los buenos.
pegarles cuando salgan. Sí, vamos a pegarles. Se me nubla la vista y me espantan con un trueno. Andando en los rascacielos, nunca se me arrugue el cuero. Amigos y yo queremos ir a la quebrada. Quebrada. Es que me sacaron de onda. Estaba yo leyendo quebrada. Una novela, hombre. Queremos ir a la quebrada. Cuando ya la atleta le iba a dar chicharrón, señor, a los Rosales, señor, hombre. Nosotros queremos ir a quebrada. Y se acaban las esas novelitas para que compren uno la otra. Le pagaremos. Vamos. Quebrada, ¿eh? I'm sorry, where are you going? Quebrada, ¿ok? Quebrada. Y le vamos a pagar muy bien. Vamos a la quebrada. Ya vamos. Terminó mi turno. Ah, solo le llevará 5 minutos. What? My time is off. You take another taxi, please. Okay. Okay. Está bien, no quiero. Let's go. Ok. Ya, Paquito, ya estuvo. Déjame, que sí, siempre haciendo travesuras. ¿Quién empezó? ¡Se acabó el pleito! ¡Ya! ¡Que baje la marea! Leven anclas, cada quien para su cantón, órale. Mira nomás, qué ojote te dejaron. Parece ceviche con salsa. Ahora, agarren sus cosas. Siempre haciendo travesuras. Pero se les va a decir a su mamá. Más que María parecía huracán. Órale, vámonos a la casa. Me hubieras dejado, Chambita. ¿Qué? Me hubieras dejado. Ay. Órale, ustedes también súbanse. De una vez los llevo a su cantón para que ya no gracias, se sigan peleando. Gracias. Parecen pirañas. ¿Otra vez, Paquito? Ya van 3 veces en esta semana que me vienes así todo golpeado, caramba. Mira nada más, toda la camiseta rota. Ay, ¿por qué, hijo? ¿Por qué eres tan travieso, eh? Es que ellos me buscaron camorra, mamá. Siempre me dices eso. Nunca haces nada tú. Y si no fuera por el Chambitas que siempre te trae, bueno, yo no sé qué haría. ¿De qué te apuras? Si ya mero soy un hombre. Ya merito. Para el ya merito hay que hacer méritos. Hombre, primero enséñense a no dejar los calzones sellados. ¿A poco ya me los vistes? Bueno, yo no, pero tu mamá que te los lava así, ¿verdad que sí, Susanita? Sí, es cierto, Paquito. A propósito de eso, mira, mijito, hace falta agua. Ve por ella para que te bañes. No la mueles, mamita. Bajar todo el cerro y está rete oscuro. Ahí está, no que muy hombrote. ¿Y qué quieres, que vaya yo? ¿O que vaya el Chambitas? No, si quiere voy. No, mejor me baño mañana. Ah, hasta mañana. En caleta, así...
Así me voy a turistear un rato y a ver cuánto me gano. No, Paquito, ve de... Mira, dile a Chole que te dé tantita agua. Mañana yo se la devuelvo. Bueno, yo también me voy, sí, no, Susi. No, Chambitas. Siéntese un rato, yo le invito un café. ¿Con canelita? Claro. Bueno, se lo acepto, Susanita. Ay, me va a caer, pero re sabroso. Ay, pues yo ya no sé. Ya no sé, Chambitas. Mi hijo está cada día más travieso. Bueno, pero sus travesuras no hacen mal a nadie. En cambio... ¿En cambio qué? En cambio, la adora. Todo lo que hace Paquito, pues es para ayudarla a usted, Susi. Eso sí. Mi hijo es re bueno. Por eso me preocupa tanto que vaya a resultar un vago, Chambas. Yo ahí le pido a Dios tanto que toque el corazón de su padre. Para que a mi hijo no le falte nada. Ay, Susi. Ya no piense en ese ricachón canalla. Ni usted ni Paquito necesitan de él. Mire, aquí en el cerro todos los colonos nos ayudamos unos a los otros. Como quiera vivimos. Como quiera vivimos. ¿Cómo vivimos? No hay servicios. Mi hijo necesita escuela. Además, estamos rodeados de viciosos y no, a mí no me gusta este ambiente, la mera verdad. Ay, Susi, ¿qué quería? ¿Dónde íbamos a conseguir un terreno como este y gratis? Está bien que todos aterrizamos aquí. Como hemos podido, hemos hecho nuestras casitas. Allá abajo nos dicen paracaidistas, sí. Pero no les haga caso, hombre. Estamos en la mejor colonia de Acapulco. Sí, pero ¿a qué precio, Chambas? No tenemos agua, no tenemos calles, no hay seguridad. Y además, ni siquiera existen papeles que nos aseguren de que este terreno es nuestro. Ay, cualquier día vienen y nos sacan de aquí a patadas, ¿y a dónde vamos a dar? Ay, pues yo no conozco al dueño del cerro. Usted ya está hablando como los es que se fueron a la colonia nueva esa, ¿cómo se llama? Ah, el Renacimiento, sí. Es el Renacimiento. Aquí hay pan, Chambas. Sí, gracias. Oiga, están represumidos, que dicen que tienen sus banquetas, que tienen sus calles muy anchas, que luz, que agua, escuelas, parques, jardines y hasta gimnasio. Oiga, Chambas, usted que anda por todo Acapulco, ¿por qué no averigua a ver si es cierto todo eso? Bueno, sí está urbanizado y... ¿qué? ¿Usted se iría? Pues si hay todo eso, yo sí. Bueno, pues allá usted, no, a mí no me baja del cerro nadie. Yo aquí me quedo porque soy re feliz recordando a mi Florinda. Aquí está el agua, mamá. Ah, presta, yo la vacío. No te cansaste, ¿verdad? ¿Y para qué me baño? Se bañan los mugrosos. Y yo estoy re limpiecito. Sí, muy limpiecito. Mira nada más, bien mugrosote que estás. No te enojes conmigo, mamá. Me gustas mucho cuando estás contenta. Te quiero mucho, Paquito. Gracias, Amado. Puedes retirarte. ¡Ay, mi niño lindo, mi precioso! ¿Cómo está mi amor? ¿Cómo está él? ¿Cómo amaneció? Buenos días. Buenos días, mamá. Oye, ¿a dónde vas tan temprano? Bueno, me voy al gimnasio y después salón de belleza. Me voy con mis amigas a comer al club de jazz. Lo de siempre, hijo. Ah, acuérdate que esta noche tenemos que cenar con los Rubiales, ¿eh? Mamá, no sé si pueda ir. Tengo una reunión con los gerentes de los hoteles. Oh. No, 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 tú no me puedes hacer eso. Los Rubiales son tus padrinos de boda, hijo. No, ¿cómo vas a...? ¿Se pueden sentir contigo, mi amor? No, no. Bueno. No, a tu mamá no le puedes hacer eso. Iremos. Haré todo lo posible por alcanzarlos en el restaurante. Ay, es tardísimo. Me tengo que ir. Pero, hijita, si sigues metidita ahí en el agua, vas a terminar siendo un pececito, corazón. Ah.
Te volvió a convencer tu mamá. Entonces no me acompañarás. No puedo. Tengo que atender varios asuntos urgentes. Además, ya te dije que es inútil que sigas dando esperanzas a esas personas. No quiero un hijo adoptado. Si son unos niños preciosos. La señorita López me dijo que podíamos contar con uno. Nunca tendremos un hijo que no lleve mi sangre. Si sabes que eso no es posible. Nos lo han dicho tantos médicos. Está fuerte el calorcito, ¿verdad? Ya lo creo. ¿Falta mucho para llegar a la quebrada? Falta un titipuchal de calles, pero ahorita llegamos. ¿Cómo me encantaría una cervecita bien helada? ¿De qué marca la prefiere? De la que sea, nomás que esté bien fría. ¿Qué le parece una súper? Me caería muy bien. Sale una superior bien fría. El destapador está atrás, frente a usted. ¡Ay, qué rica! Pero con una botanita me caería mejor. Una botanita ahorita se la servimos. Sale. Sale una botanita. Ahí está una mesita. Nomás cálele. Este es servicio especial de primera. ¿Eh? Aparte de taxista, ¿hace usted milagros? Por eso me dicen el chambitas. Chambeo de taxista, pues, de restaurantero, de refresquero. Vendo revistas, chicles, chocolates. Vendo pomadas para las asoleadas. Vendo Alka-Seltzer, café aspirina. Bueno, usted nomás pida. Ahí tienen la quebrada. Llegamos, ¿eh? ¿Cuánto le debo, mi jefe? Ahorita le hago su cuenta. A ver, ¿cuánto es? Ahora verá. Tanto de la tejada. ¡Ay! También la frita. ¡Ay! 15 de las revistas. ¡Ay! La cheves. ¡Ay! 5 pesos también de la sombrilla. 235. Me parece muy bien. Aquí tiene. Quédese con el cambio. Ojalá todos los taxistas de aquí de Acapulco fueran como usted de amables. Gracias. Ándele, mi gordito. Lo que no me gusta, qué cochinero me hizo el gordo este. Pero ahorita lo arreglamos. Ya no sirve para nada, mano. ¿Cómo no? Mira, es un nuevo modelo. ¿Qué nuevo modelo? Ahora, no, nada. A ver, espérate. No, hombre, esto ya no sirve. Te ves bien, mano. No, qué no te enojes, ahorita te la repongo. Si hubieras inventado una nueva moda. Mascada hippie. Mira, igualita que la tuya y nuevecita. Oye, de veras. Qué bien te ves. ¿Qué hubo,
Chole, buenas tardes. ¿Qué pasó? ¿Que no fuiste a trabajar? Sí. Lo que pasa es que la señora me dio permiso de salir temprano. Y vine a lavar, manita, porque ya se me había amontonado mucho la ropa. Falta de confianza, me hubieras dado a mí la ropa a lavar. ¿Pues qué, no somos amigas? Ay, sí. Gracias, Chole, pero ¿cómo crees? Ay. Te juro que ya no sé qué me duele más, si las piernas, la espalda o las nachas de estar aquí. Chácate, chácate, lava que lava. Ay. Pero te juro que voy a ahorrar para comprarme una lavadora. ¿Y en dónde la vas a enchufar, manita? Ya ves que ni electricidad tenemos allá, hombre. Ah, qué bruta soy, ¿verdad? Pues sí. Ya no me acordaba que no tenemos ni luz, ni agua, ni nada de nada. Doña Chole, présteme su jabón. ¿Cómo no, doña María? Toma, te lo regalo. La otra vez vinieron los del censo. Sí. A preguntarme que cuántos éramos, cómo vivíamos. Dice que para darnos facilidades para cambiarnos allá al Renacimiento, tú. Sí, a mí también me fueron a ver con lo mismo. Pero yo los mandé al diablo. De misero no me baja nadie. Pues me dijeron que todas las cosas que necesitamos para más o menos vivir bien, que era muy difícil llevarlas hasta allá tan alto. Pues ni modo, mana, nacimos pa' pobres. Yo aquí lavando ropa ajena, ¿eh? Y tú, de criada. ¡Baila pasando! ¡Vamos, compadre! Pues yo lo único que quisiera es darle un poco de seguridad a mi Paquito. Educación. Y pues una casita donde más o menos se pueda vivir, caray. Ay, chula. ¿Estás hablando como si te fueras a morir? Uno nunca sabe, Chole. Oye, chico, ¿no puedes ir un poco más a prisa? Ay, y que me agarren de tránsito que está ahí en la esquina. Híjole, si es el Muelas de Coyote. Ya agarró su barco. Ese Muelas de Coyote, te vas a volver camarón allí para dónde. Un buen cuate, el Muelas. Antes era boxeador, ahora es policía. Pero cuando no trae el uniforme, es más cuate. ¿Y usted es acapulqueño? No, yo no soy acapulqueño, soy de Tepito. Sí, pero aquí es mi segunda tierra. Aquí tuve a mi señora. ¡Ah, qué linda acapulqueña! Paz, descanse. Muchachos, ¿tú qué estás haciendo? Todos pueden estar aquí. Ándale, salte. Paquito, Paquito. Venga. ¡Chambitas! ¿Qué andas haciendo, Paquito? ¿Te limpio el parabrisas? No, que te limpio el parabrisas. Lo voy a llevar a la casa. Tiene que hacer su tarea. Ándale, súbase. Es que conmigo están mis cuates. Bueno, tráigaselos. ¡Vénganse! Y a ver, dígame, ¿qué clase de travesuras ha hecho ahora con su palomilla, Paquito? ¿Qué travesuras ni qué nada? ¡Chambeando, mis chambitas! Bueno, ¿y por qué está triste? Es que nomás me gané 30 pesos. Bueno, peor es nada. Sí, pero... ¿Pero qué? Es que quiero ganar
mucho dinero para comprarle una casa a mi mamá y bajarla del cerro y rodearla de muchas cosas. ¡Ah, y a ti! Un taxi para que lo trabajes tú solito y no tengas que pagarle al viejo ese que te da trabajo. ¿Estás llorando, Chambitas? No, es que se me metió una basurita en el ojo, Paquito. Westinghouse, cada quien para su house. Ahí me saludas a tu jefecita, ¿eh? Abusado. Se le fibra. Ahí la lleva. Ahí la lleva. Abusado. Abusado. Me saludas a tu cotorra, Lora, Lora, Lora. Es remalora, revaciladora. Mamá, ¿por qué mi papá nunca nos viene a ver? Ya te he dicho que es un hombre muy ocupado. Es muy importante, ¿verdad? Hasta salen los periódicos, yo lo he visto. Sí, es un hombre de negocios. Viaja mucho. Por eso es que pasa poco tiempo aquí en Acapulco. ¿Verdad? ¿Verdad que tú lo quieres mucho? Sí. Entonces, ¿por qué se casó con esa señora y no contigo? Tú eres mucho más bonita. Mira, mira qué bonita pulsera. Pero debe ser muy cara. ¿Qué haces aquí? Te he dicho que a mi casa no te acerques. Me comprometes. Tenemos un hijo. Paquito está creciendo y necesita comida, escuela, ropa. Yo trabajo, pero no me ajusta con lo que gano para todo eso. No me recuerdes a ese niño. Quiero olvidar todo lo que pasó. Es tuyo y te necesita. Tú quisiste tenerlo. Lo nuestro fue una aventura, una tontería. Estoy de acuerdo en que fue una tontería. Pero yo te quise. Estás loca. ¿Cómo pudiste pensar que yo podría traerte un ambiente como este, tan diferente al tuyo? Tú eras simplemente la... Cállate. No me ofendas más. Único que te interesa, sacarme dinero. Toma, cómprale al chamaco lo que necesite. Guárdate tu dinero. No eres digno de tener un hijo como Paquito. Él es demasiado hermoso para tener un padre como tú. Toda estolongada. De subir ese cerro. Apa subidita. Nos habíamos de poner todos de acuerdo para mandar poner un elevador. Ay, Chole.
hay tantas cosas que nos hacen falta. Mira, te traje un atolito que me salió de rechupete. Gracias, Chole Bonita. A mí tú no me engañas, aunque trates de ocultar tus penas. Fuiste a ver otra vez al parásito del padre de tu hijo, ¿verdad? Pero no voy a volver nunca. Nunca más. Ay, yo con tu belleza. Me casaba con otro hombre guapo, joven y de buen corazón. Hay tantos por ahí. Pero no, claro. Las mujeres cuando nos enamoramos siempre caemos en lo peor. Le salió sabroso el atolito. A Paquito le va a gustar también. Y mañana, si Dios me da vida y licencia, voy a prepararles un pozolito. Chole. Dime, hija. Necesito pedirte un favor. Dime. Es que está muy duro encontrar chamba de sirvienta. De entrada por salida. Y yo de planta no puedo. Pues no me aceptan con niño. Y necesito mucho el trabajo. Yo te veo enferma, Susana. No, ¿qué va? Lo que pasa es que estoy un poco cansada, Chole. No, mira. Las enfermedades son como la miseria y como la gordura. No se pueden disimular. Mírame a mí. Ay. Bueno, pues verás. ¿Qué te parece? Yo te consigo ropa para que laves. O mejor me ayudas a planchar. Así te ganas unos centavitos, no te esfuerzas mucho. ¿Aceptas? Gracias, Chole. De comer no nos va a faltar. Dios aprieta, pero no ahoga. Ya verás. Hay veces que dudo tanto. ¿De Dios? Ay, no digas eso, criatura. Es pecado. Dios nunca olvida a sus hijos. Ya lo verás. Es que a veces me parece todo tan injusto. Qué caprichito escaparme contigo, contigo, no más contigo. Te reprocho ni media palabra. Capricho tengo que lograr. Tú esperas mi adoración. Yo te ¿Sabes dónde vive Susana Gómez?
Sí, vive hasta allá arriba. Ay, ¿allá arriba? Espérame aquí. Sí, señora. Yo iré sola. Ay, ¿qué hace usted aquí? Ay, mujer, pero qué descuidada estás. Te ves muy acabada, pobrecita. Si ha venido a ofenderme, no lo voy a aceptar. Así que mejor váyase. Ah, no, eso sí que no. ¿Quién eres tú para decirme a mí que me vaya? No, mijita, tenemos que hablar. Pero aquí no, hay muchos vecinos y pueden escuchar. Un momento, hazte un lado. Bueno, he venido para que dejes en paz a mi hijo. Pierda usted cuidado. Ni mi hijo ni yo necesitamos nada de ese hombre. Si no fuera por los ojos... Sí, eso es en lo único que se parece. Gracias a Dios. Estás muy dolida, queridita. Pero tú eras simplemente la criada y mi hijo era el patrón. ¿Qué otra cosa se podía esperar de ti? A ver, a ver. En la miseria solamente se pueden encontrar rencores, maldad, pura basura. Tú sigues buscando a mi hijo porque quieres nuestro dinero para vivir de floja. Pero vas a tener que trabajar muy duro para que puedas mantener a tu hijo. Usted, Enrique y su cochino dinero pueden irse mucho al infierno. ¡Lárguese, señora! Pues por lo que veo, estás bien necesitada, darling. Pero quiero que te metas en tu cabeza hueca que trabajando es como únicamente vas a encontrar dinero. ¿Te parece esto suficiente para que dejes en paz a mi Enrique? Escúcheme, señora. No necesito de su dinero. Y respecto a Enrique, no cabe duda de que es hijo de usted. Son exactamente iguales. Yo no sé lo que pudo haber visto mi hijo en una criadita como tú. Ya basta, señora. Váyase, por favor. ¿Pero cómo pudiste haber pensado que podías alternar con nosotros, hijita? ¡Última vez! ¿Qué? Váyase. Váyase o la saco a patadas. Ay, pero qué corriente eres, hijita. Qué corriente, qué idiota. Cita en el club de yates. Vengo a cenar. Te veo preocupada. ¿Qué te pasa? Pensaba. Pensaba en ese pobre niño que vimos afuera del hotel. ¿Por qué? ¿Qué tiene de particular? Nada. Solo que te llamó. Papá. Figuraciones tuyas. Ese chamaco debe haberme confundido. Sí, puede ser. Pero lo vi tan triste. Tan desvalido que me conmovió. Esos chamacos viven en los cerros, en la promiscuidad. La mayoría son unos vagos, tramposos, capaces de mentir con tal de ganarse unos pesos. ¿Cómo sabes que ese niño vive en el cerro? Pues por lógica. Un niño así no viviría en una colonia residencial. Así que olvidé ese incidente. Me voy.
Sanita, qué gusto me da verte. ¿Ya vienes de trabajar? Sí, Cholita. Oye, ¿qué te pasa? Te veo muy cansada y muy pálida. Estoy muy cansada, hermana. No sé qué me pasa, pero me ahogo. Siento que me asfixio. No sé. Me falta el aire. Ayúdame, por favor. Mauro, ven, ayúdame, corre. ¡Apúrate, Mauro! ¿Qué tiene? Ay, si yo supiera. Voy por el médico. No. No. Después, ahora solamente ayúdenme a llegar a mi casa. ¿Qué? Agárrala bien. Ayúdame. Agárrate, manita. Así. Pues, ¿qué me pasa? Cuidado. Atención. Ahora vamos a la clase de aritmética. Ah, les voy a poner un problema, a ver quién me lo resuelve. Ocho ochos que sumen mil. ¿Cómo ocho ochos van a sumar mil, Chambitas? Eso es vacilón. ¿Cómo? No es vacilón. La pregunta es derecha. A ver, hazla. Bueno, se las voy a enseñar nada más para que se la aprendan. Para que ocho ochos sumen mil, hay que buscar ceros. Ocho. ¿Y ocho? 16. Muy bien, pero nos da un 6. Hay que buscar un cero. 8 por 3. 24. Eso, pero nos da un 4. No sirve. 8 por 4, 28. No, 32. 32. Yo me equivoqué. Se equivocó el maestro. Ah, qué maestro. Ya. 32. Burro. Se equivocó. Doña Chole, ¿y por el Chambitas? No, hijo. Cena. Ándale. Mejor te hago un tecito para que te alivies. Gringos a Chilpancingo, te conviene. ¿A Chilpancingo? ¿Qué? ¿Ahorita? Órale, anímate, hombre. Puede ser que saques para el enganche de tu carro. Bueno, juega. Bueno. Ok. Órale, bueno, refrescate. Míralo, está chiquito. Come on, lady. Y usted ahí, enróllese.
Hola. ¿Qué te pasa que traes cara de perro apaleado? Ay, sí es cierto. Es que el día estuvo muy flojo y yo quería ganar hartos pesos para comprarle algo a mi mamacita linda. Pues ayúdanos a cargar cajas y después todos nos repartimos la feria. Ayúdame. Chambitas, nunca había llegado tan tarde. Yo no lo espero. Quiero llegar temprano con mi mamá. Pues vámonos, porque si llego tarde, mi papá me regaña. Ahí nos vemos. Hasta mañana. Mañana adiós. Nos vemos. Cuesta 200 pesos. Me cae gordo que se me haya bajado la llanta. No pude pasar por Paquito. No le va a pasar nada. Pues esperamos en Dios que no. Te voy a poner un poco de alcohol. Mamacita, ¿qué le pasa a mi mamá? Está un poco enfermita, Paquito. Pero pronto se va a aliviar, ya verás. Paquito. Hijo. Acércate. Mamá, mamacita, ¿qué te pasa? ¿Por qué esas señoras te hacen eso? Ellas solo tratan de ayudarme, hijo. Me siento muy mal. Necesito a tu papá. Ve a buscarlo, hijo. Ve. Dile que venga. Dile. Corre, hijo. Ve pronto. Sí, mamacita. Ay, chole. Ay. Quiero tres. Una, dos y tres.
no, pesos, no dólares. ¡Oh! ¡Suélteme! ¡Ven acá! ¡Suélteme! ¡Niño, por favor, vente para acá! ¡No corras! ¡No puedes bajar! ¡Ándale por acá! ¡Niño, por favor! ¿A dónde vas? Quiero hablar con él. Espera un momento, voy a avisar. Saca a este muchacho de aquí. Papá, soy Paquito, tu hijo. Pero saquen de aquí enseguida ese mugrosito. Papá, soy Paquito, tu hijo. Mi mamá está enferma. Con estos invitados tan por finos favor, y este no mentiroso. Seas malo, ve a verla. Pobre Susanita, se murió demasiado joven. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Muelas? Susanita. ¿Cómo? ¿Cómo no es posible? Válgame Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. ¿Cómo fue? El doctor dice que murió del corazón, que ya tenía mucho tiempo enferma. Ay, Dios mío, no puede ser. Y mi Paquito. Paquito. Tienes que ser fuerte. Tu mamacita ya está en el cielo.
chiquito, pobrecito, de quedarte sin tu madrecito. Mamacita, ¿por qué me dejaste solo? Cada día te siento más lejos de mí. ¿Por qué, Enrique? No, no pienses eso. He estado muy ocupado últimamente. ¿Eso es todo? ¿No serán remordimientos? ¿A qué te refieres? A Paquito. Estoy cansado de repetirte que solamente fue una aventura. Ni siquiera existe la seguridad de que sea mi hijo. Te llamó otra vez papá. ¿A dónde quieres llegar con esta insistencia? A que tengas el valor de reconocer a tu hijo y ayudar a esa mujer. Y si es posible, que traigas a Paquito a vivir con nosotros. Sabiendo que ese muchacho es el producto de una aventura, ¿lo aceptarías en esta casa? Sí. Quiero un hijo y no lo hemos podido tener. A Paquito lo querría como si fuera mío. Imposible traerlo aquí. Mi madre... Mi madre no lo aceptaría. Para ti solo existe ella. ¿Te has preguntado alguna vez por qué te casaste conmigo?
Rebeca está un poquito nerviosa, ¿no crees? Una botanita te preparé. ¿Tuviste un disgusto con ella? No, yo estoy segura que es eso lo que te preocupa. Ya sé, ella siempre ha querido traer a esta casa a un niño para que la alegre. Siempre ha querido tener un hijo tuyo. Además, esa obsesión rara de traer ese mugrosito a esta casa. Ah, pero ya sabes, ¿eh? Él entra por esa puerta y yo salgo por la otra. Ay, mamá, no es para tanto. Ay, mi chiquito lindo, a ver. Te voy a preparar otro aperitivo, mi amor. No, mi Paquito. ¿Cómo voy a permitir que vives aquí tú, solito? No, nomás no. Mira, mi cotorro y yo nos vamos a poner a todo mecate si te vas a vivir con nosotros, ¿eh? No, chambitas, yo aquí me voy a quedar. Total, no soy el único que vive en el cerro solito. Ya lo sé, yo también vivo solito. Pero vamos a hacer una familia. Mira, mi mujer ya se murió. En paz descanse. Tu mamacita también está en el cielo. Tienes papá, pero ya ves qué gacho. Y yo te aprecio. De veras, Paquito. Te siento como mi chavalillo, como mi hijo. ¿O tú no me quieres? Sí. Mi mamacita sigue viviendo aquí. ¿Sabes? La veo ahí planchando. Así es de que te gastaste todo lo del enganche de tu taxi. Sí. Sí, muelas. Todo el enganche del taxi y todos mis ahorros los tuve que gastar para enterrar a la mamá de Paquito. Pues, ¿qué hacía yo? Ay, mano, qué buen corazón tienes. Pero ¿quién iba a ayudar a Paquito si no soy yo, hombre? Pobrecito. Mira, chambitas, para que veas que yo también soy cuate, no te voy a levantar infracción en un mes. ¡Ah, qué bien, mi muelas! Dame chance 2 meses, mira, y te juro que no vuelvo a cometer otra infracción, ¿sí? Juega, 2 meses, pero ya no chilles, ¿eh? No, hago de tripas, corazón. Gracias, mi muelas. ¿Está libre? Sí. Oye, esta me va a bajar las llantas. Pues ni modo, mano. Súbase, señor. Hágase flaquita, hágase flaquita. Órale. Una tonina. Y le llevo su ramo de flores con mucho cariño.
señor, ¿le limpio los zapatos? Espéreme en el carro, José, por favor. Sí, señora. Tú eres Paquito, ¿verdad? No me tengas miedo. Quiero ser tu amiga. Mira, se me antoja un rico helado y no sé dónde conseguirlo. ¿Tú sabes? Si me llevas, te regalaré 20 pesos. Vamos en el carro. Bueno, podemos ir caminando. Está cerca, yo la llevaré. Gracias. Se te va a derretir si no lo comes. ¿Ya se alivió tu mamá? Yo estaba en la fiesta cuando fuiste a buscar a tu papá y le dijiste que estaba enferma. Tú sabes quién soy, ¿verdad, Paquito? Sí, la esposa de él. La he visto en revistas con él. Él es tu papá. ¿Por qué no lo llamas papá como esa noche? Ya no es mi papá. Por su culpa murió mi mamá. Lo odio. Y a usted también la odio. No quiero su nieve. La madre de Paquito murió por falta de atención. Quizás si hubieras acudido en su ayuda, todavía estuviera viva. La muerte de la madre de ese niño no es para que te afecte tanto. ¿Cómo te atreves a expresarte así de la mujer que te ha dado un hijo? ¿Qué clase de hombre eres, Enrique? ¡Basta, Rebeca! No quiero saber de ese chamaco. Estuve con Paquito. Y te odia. Te odia, Enrique. Te desprecia. Te culpa de la muerte de su madre. Él es solo un niño tonto, de esos que viven en los cerros. ¿Qué puede saber de sentimientos? Enrique, por favor, reacciona. No permitas que el dominio que ejerce tu madre sobre ti haga que pierdas lo mejor que tienes en la vida. Tu hijo. ¡Paquito! ¡Paquito! ¡Mira qué rico pan traje del centro! ¡Paquito! ¡Ah, diablo de muchacho! ¿A dónde se habrá ido? Oye, Quique, ¿no has visto a Paquito? No, desde que se murió su mamacita no lo hemos volvido a ver. Ahí te va.
espérese. Este no. Paquito. No es él. ¿A dónde los llevan? A la casa hogar. Ahí no les faltará nada. Asistirán a la escuela y aprenderán un oficio. Yo le doy el carro para que trabaje, no para que holgazanee. Bueno, yo lo sé, pero comprenda mi problema. Mire, abra para que me entienda. Mire, lo que pasa, el turismo está flojo. ¿Flojo? Flojo eres tú, ojos de toro loco. Se los volteo y se los coloco. ¿Por qué me dice así, cara de lagartija? No le digo lo que pienso porque salimos de pleito. Pues escúchame bien. Es la última oportunidad que te doy. O trabajas o te quito el coche. Ay, 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 cuánto susto. Pues quédese con su cochino taxi. Todavía ni lo acaba de pagar, hombre. Yo trabajo en cualquier parte. Pues lárgate. Y escúchame bien. Yo me encargaré de que nadie te dé trabajo. Yo voy a conseguir una carta. Sí, sí, sí. ¿Por qué no van a correr de ti? ¿Qué derecho? Porque no es justo. No hay derecho. ¿Cómo? No, señor. Aquí tenemos mucho tiempo. Yo le que trae. Venimos en una comisión, pero necesitamos mantenernos unidos para que no nos saquen de aquí, ¿eh? Claro, no nos queremos ir de aquí. Que en el Renacimiento vamos a tener todas las comodidades, pero ninguno queremos nada hasta no ver los hechos. Yo jamás me iré de aquí. Aquí nací y aquí nacieron todos mis hijos. Yo tampoco me iré. Nos han prometido muchas cosas, pero nosotros aquí somos felices. Dicen que vivimos en la promiscuidad, rodeados de enfermedades y que por eso se mueren tantos. Como si allá no se muriera. ¡Claro! Pues yo les voy a decir una cosa. Voy a decirles. Déjame que te diga. ¿Qué voy a decirles, hombre? Es que no sabes lo que te voy a decir. Está bien. Dice el doctor que doña Dubique se murió de una infección del estómago por tantas cochinadas que tenemos aquí en el cerro. Miren, cochinadas donde quiera hay. Como somos pobres, nos dicen que somos malos, pero malos donde quiera hay. Sí. Dicen que ya van a aventar la bomba de neutrones. Esos que avientan las bombas, ¿dónde viven? En unas casotas. ¿Dónde viven? Grandotas. ¿Ahí viven los neutrones? Allí viven. Y miren, a mí me ofrecieron una casita allí en el Renacimiento. Pero ustedes saben, aquí tuve yo mi cariño con mi Florinda. Y ahora aquí en la colonia, pues Paquito me ha dado por primera vez cariño de un padre. Por primera vez en mi vida, hombre. Y cochinadas donde quiera hay. Cochinada o no, esta es nuestra casa y de aquí no nos vamos. Nos quedamos. ¿O no lo crees así, Chambitas? Oye, Chambitas, que si no lo crees así. Ay, mira, hagan lo que quieran, váyanse por donde vinieron. Lo que me interesa a mí ahorita es Paquito, hombre. Agarren la onda como estoy. Pues aquí nos vamos a quedar. No nos vamos. Paquito, no haré travesuras. Qué bien que me acuerdo la tarde de lluvia, las velas grandotas que olían a cura.
¿Qué pasó, mi muela? Pásale, estás en tu casa. Pues sí, es el último cantón. Aquí todo en paz. Ay, pero esa alegría nomás me duró 3 años de felicidad con mi Florinda. Allá arriba en el cerro, ahí entregó el equipo. Dicen que de disentería. ¿Y aquí la tienes sepultada? Sí, ahí está su tumba. Híjole, mano, qué tumbota. Ya debe haber costado una fortuna, ¿no? Pues, es todo lo que pude hacer por ella. Pero ahí está todo mi corazón. Y aunque su tumba es muy humildita, pero pues, yo qué más hubiera querido. Aquí está. Humildita. Humildita. Aquí yace mi Florinda. Perdóname, es que soy un tonto. Yo creí que... ¿Crees que? No, nada. ¿Qué? Nada. ¿Y eso qué fue? Ha de ser el viento. El viento, mangos, que yo te espero allá afuera. Espérate, no le saques, espérate. Paquito, hijo, ¿qué haces? Vente. Déjame, Chambita, quiero estar con mi mamá. No, Paquito. Déjame, Chambita, quiero estar con mi mamá, no seas malo. Ay, Paquito, pero si estás ardiendo en calentura. No, yo te voy a llevar Mamacita, a que te curen. ¿Por qué me dejaste solo? Déjame, que yo te cuide. Quiero estar con no, mi te mamá. Voy a llevar a que te curen. Perdón, doctor. ¿Cómo sigue el niño? ¿Qué tiene? Tifo. ¿Se aliviará pronto? Pues le voy a dar un consejo. Trate de llevarse a este niño lo más pronto posible de esta zona. El tifo es una enfermedad mortal. Se origina en los lugares con suciedad, falta de aseo. Se transmite por las pulgas de las ratas, los piojos. Hay que llevarlo a un hospital. Ahí se podrá atender mejor. ¿Y lo puede usted curar aquí mismo? Está muy grave. Necesita la atención de un especialista. Traerlo acá es caro. El hospital es absolutamente gratuito. No me dejes, mis Chambitas. No me dejes solo. Así es que nos abandona y se raja, mis Chambitas. No, no los abandono. Este pedazo del cerro lo quiero yo más que ustedes. Pero la salud no tiene precio. Y Paquito, necesito un especialista y lo llevo a que le salve la vida. Pues esta es nuestra colonia y de aquí no nos vamos. Yo aquí me casé y no me voy. De aquí no nos vamos. Yo aquí tuve mis hijos y no me voy. Pues allá ustedes saben lo que hacen. Dios quiera que sus hijos nunca se enfermen como se enfermó mi Paquito. Dios quiera, y sobre su conciencia estará, me llevo a Paquito a salvarle la vida. Pleito con el
mendigo de Romualdo. Después quise hacer las paces y me salí con que ya tenía otro chofer. Está bueno, le dije. Lo peor que me choca, quita con los demás para que no me den trabajo. Eso no se hace. Qué viejo tan condenado, mano. Después de que te sobaste el lomo para enriquecerlo. ¿Y ahora qué vas a hacer, chambitas? Trabajar, chambear, en lo que sea, pues, ¿qué voy a hacer? Mira, mano. ¿Mm? Toma. ¿Mm? Es todo lo que te puedo prestar. Ay, mi muelas. Gracias, mi muelas. Sí, los necesito. Ya hasta el reloj vendí. Pero en la primera oportunidad que tenga, yo te los pago. Te lo juro por mi madrecita que allí está. No te preocupes, hombre, no te preocupes. Es que el doctor receta unas medicinas que están rete caras. Me imagino. Sí. A propósito, ¿cómo sigue el niño? Velo tú mismo. Ahí está. Yo lo veo muy mal. Pobrecito. Siéntate, muelas. Otros refresquitos. Bien frío, Cholita. Ahí voy, mis chambitas. Pues yo tengo mucha fe en Dios. Y también le pido a mi madrecita que Paquito sane, para que goce la escuela que aquí sí hay. Ay, cómo no está Susanita, para que viera el cambio. Pues tal vez en cuerpo no esté, pero en alma sí, en espíritu. Y estoy seguro que ella está muy agradecida por lo que haces por su hijo. Yo creo que el médico tiene razón. Paquito necesita mayor atención. Y con su padre la tendría. Además, el sinvergüenza ese tiene mucho dinero y obligación. Es el padre de Paquito, y Paquito es su hijo. Ay, Cholita, pero ¿cómo me voy a deshacer de Paquito? Si yo sí lo quiero mucho, como si fuera su padre. Si lo dejara, yo creo que me moriría. El que se va a morir es Paquito si no lo llevas con su padre. ¿Verdad, muelas? ¿Qué pasa, Paquito? Quiero estar contigo, por favor, no me dejes. ¿A quién ves, Paquito? Mi mamá vino por mí. ¿Dónde está? Ahí está. Mírala, qué bonita. No, Paquito. Mamacita, no te vayas. Quiero ir contigo. No, Paquito, tranquilízate. Mira, solamente es un sueño. Estás soñando con tu mamacita. ¡No, no, no! ¡Ahí está! No, ven. No hay nada, Paquito. Vino por mí. Vino a llevarme con ella. ¡Mamacita! ¡No te vayas! ¡No me dejes! ¡Mamacita! Mamá. Mamacita. Acuéstate, Paquito, acuéstate. Eso. Soy Enrique Falcón y la señora es mi esposa. Mucho gusto, señora. Pues, mire, compadre, usted a mí no me conoce, pero yo a usted lo he visto en muchas partes y por muchas razones que... usted ya sabe. Bien, ¿quién es usted? Me dicen el Chambitas. Bueno, así me dicen en el barrio de Tepito. Y aquí todos los del gremio del volante de Acapulco así me conocen. Pero mi nombre es Luciano Buenrostro. Aunque lo de Buenrostro no lo puedo conservar ahorita porque traigo una pena. Bueno, está bien. Ya me ha dicho cuál es su nombre. Ahora dígame, ¿qué quiere de nosotros? Pues de usted nada, ni agua. Pues entonces, sálgase de esta casa. Un momento. Escúcheme. Bueno. Mire, yo era taxista y perdí la chamba. Y ahorita se necesitan las medicinas, los doctores, y es muy caro y yo no tengo dinero. Usted comprende. Pobre hombre, Enrique. Ayúdalo. Se ve muy enfermo. Ay, no, perdone, señora. Yo no estoy enfermo ni me duele nada.
Es Paquito. Está grave. ¿Paquito? Mire, el hijo de este señor, aunque no de usted. Perdone si lo ofendí, señora. No, no me ofendió. Hace días que busco ese niño. Lo necesito mucho. Dígame dónde lo tiene. Ay, ¿de qué están hablando, eh? ¿Pero quién es este señor? Paquito está muy enfermo, necesita ayuda, iremos por él. Ah, no, eso sí que no. Pero si ni siquiera sabemos si es tu hijo o qué. No, si ese niño entra a esta casa, yo me voy. Entonces, tendrás que irte, mamá. Paquito es mi hijo. Pero... Y si con Susana fui un canalla, con Paquito no lo seré. Vamos, vamos por él ahora mismo. Ay, no sabe cómo se lo voy a agradecer. Diosito se lo va a pagar. Come, hijo, para que te alivies. Así lo dijo el doctor. Yo no soy su hijo y no tengo hambre. Paquito, ella solo trata de ser amable contigo. Va a ser muy difícil conquistar su amor. Sí, solo piensa en su amigo el Chambitas. Thank you.
Pónselo parejito, planito. Claro que sí. Nos vamos a hacer rotando. Sí, la mera verdad que sí, mano. Y aquí sí lo voy a hacer. Voy a poner en mi taller mecánico. Chiquito, pero lo pongo. Sí, sí. Y que diga claro, taller sí. Mecánico de Manuel Prieto Rubio. Vamos a poner este disco de los 40s que tiene mucho ritmo y le encanta a Chambitas. Toma. ¡Hey, Paquito, niños! Vais a buscar a Chambitas con el boleto para que venga a bailar. ¡Sí, y ahora córrele! ¡Vámonos! ¡Ya está bueno! Su felicidad. Pues cómo no, aquí son bien recibidos, ricos, pobres, pues todos somos hijos de Dios, ¿no? Claro, sí. Hasta la abuelita. Quiero que sepas que te quiero mucho. Te lo voy a demostrar. ¿Lo vas a permitir? ¿Qué pasó, Paquito? El señor es su padre. Contéstele. Gracias, gracias. Usted ha sido para mi hijo más padre que yo. Quisiera demostrarle mi agradecimiento haciéndole un regalo. Es para usted. ¡Ah, caray! ¿Con todo y placas? Sí. ¿Para mí solito? Ajá. ¿Qué mercadote ambulante voy a meter en este taxi tan chulo? Eso es lo que hubiera deseado Susana para su hijo. ¡Ajá! ¡Qué padre! Ahora sí voy a poder levantarle bastantes infracciones al Chambita.
Usted, don Henry, don Enrique, usted viene siendo como un hermano, como un... Bueno, más que un hermano, como un padre, bueno, como mi abuelito. Me regaló el taxi. ¡Un aplauso! Lo que no me gusta es el numerito, pero a caballo dado no se le ve colmillo. ¡Ja, ja, ja!